Boa noite a todos. De facto, apesar de vivermos hoje tempos muito difíceis, vivemos também tempos muito interessantes em termos de investigação em medicina dentária, no sentido em que cada vez mais percebemos que, de facto, a cavidade oral não pode ser vista de forma isolada do resto do organismo. Eu costumo dizer que nós evoluímos humanamente para ser mais tolerantes, para aprendermos a aceitar as diferenças dos outros, para aprender a viver em biodiversidade, mas de facto isto é algo que nos ultrapassa enquanto humanos, porque fisiologicamente nós somos altamente xenófobos. Toda a nossa fisiologia é, como eu costumo dizer, uma crónica de uma xenofobia molecular. Nós não toleramos no nosso interior nada que nos seja estranho. No entanto, como vivemos, enfim, num meio cético e rodeado de micro-organismos, evoluímos no sentido de viver simbioticamente com uma série de microbiomas que existem nas nossas fronteiras, sobretudo naquelas que são mais permeáveis, que nos dividem o nosso meio interno com o meio externo, microbiomas esses que são simbióticos. No entanto, e as principais patologias orais sabemos hoje em dia que são disso reflexo, em algumas situações e presente alguns estímulos, esses microbiomas simbióticos transformam-se no sentido de estabelecer relações disbióticas, que se transformam em patogénicas. É aqui, nós temos uma expressão em Portugal que muitas vezes dizemos: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E no caso do microbioma oral, é disso mesmo paradigmático. Existem alguns elementos, algumas bactérias, que se comportam um pouco como uns refias ou uns punks, como dizemos assim, que são capazes, perante certos estímulos, de subverter completamente, enfim, aquilo que é o normal funcionamento e até a normal constituição de um microbioma, para que bactérias que se comportaram bem connosco, que se passem a comportar mal a partir de uma certa altura, mudem completamente. Enfim, a forma de interagir connosco, mudem completamente o seu funcionamento, e é justamente neste contexto que a doença é vista presentemente como uma doença crónica inflamatória, também causada por um biofilme subgengival disbiótico em indivíduos suscetíveis. Na ausência de tratamento, caracteriza-se pela destruição progressiva, em surtos e remissões, dos tecidos suportes dos dentes, com fases de paragem e fases de atividade. A destruição periodontal resulta de interações recíprocas e complexas entre esse biofilme e a resposta inflamatória do hospedeiro. Em indivíduos suscetíveis, esta disbiose é favorecida pela natureza da resposta inflamatória e, ao mesmo tempo, induz uma resposta inflamatória destrutiva, num ciclo vicioso indutor da cronicidade. Enquanto as relações entre o microbioma subgengival e a resposta inflamatória do hospedeiro explicam esta destruição periodontal, também está estabelecido que a indução e perpetuação da inflamação ligam a periodontite a uma série de patologias sistémicas não comunicáveis, tais como doenças cardiovasculares, artrite reumatoide, doenças respiratórias ou Alzheimer, entre outras. Muita investigação recente tem estabelecido ligações causais uniobidirecionais entre a periodontite e o estabelecimento ou agravamento de algumas destas patologias. E existe uma evidência robusta que a doença periodontal tem mesmo um impacto significativo no aumento da mortalidade geral, sobretudo se não tratada, o que reforça de forma inequívoca a importância desta patologia e a necessidade do seu tratamento, especialmente se atentarmos à sua elevada prevalência. No contexto da infecção por SARS-CoV-2 e COVID-19, com a importância pandémica que todos conhecemos, as possíveis relações entre este agente patogénico e esta patologia e a cavidade oral têm sido objeto de estudo recente. É justamente sobre este tema que, afortunadamente, temos hoje connosco o professor Mariano Sanches, que, além de professor catedrático da Universidade Complutense de Madrid, é atualmente professor na Universidade de Oslo, que tem ainda o grau honoris causa pelas universidades de Gotemburgo, Coimbra, San Sebastián, em Santiago de Chile e Buenos Aires, na Argentina. Foi presidente da Sociedade de Periodontologia de Espanha, da Federação Europeia de Periodontologia e da Divisão Europeia da IADF, a Associação Internacional de Investigação em Medicina Dentária. Tem centenas de publicações divididas entre livros, capítulos livres e artigos originais. Enfim, e todo este, enfim, currículo que eu acabei de enunciar seria talvez dispensável, porque todos com certeza o conhecemos.
E está connosco hoje para nos falar da doença por coronavírus, as suas implicações nos cuidados periodontais. Este webinar tem então particular incidência no artigo recente publicado no Journal of Clinical Periodontology, intitulado Association Between Periodontitis and Severity of COVID-19 Infection, a Case Control Study, do qual o professor Mariano Sanches é coautor. Senhor professor, é uma honra imensa tê-lo connosco hoje. Agradecendo desde já, em nome da Ordem dos Médicos Dentistas Portugueses, a sua abnegada disponibilidade em nos falar deste tema. Aproveito ainda para saudar todos os colegas presentes, cuja participação é bem demonstrativa do interesse que esta temática suscita. Professor Mariano, muchas gracias por estar connosco hoy. Es un placer, es un enorme honor. Y le pido entonces que empiece su presentación. Muchas gracias y el honor es y el placer es mío de participar en su plataforma de la Orden de Médicos Dentistas de Portugal. Y yo he preparado una presentación que básicamente va a tratar de estos cuatro temas. Voy a hacer una presentación breve de el agente infectivo de la enfermedad que ha cambiado nuestra vida en los últimos año y medio, el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Y a continuación ya me voy a centrar en el tema de hoy, que es la cavidad bucal y en particular la periodontitis dentro de las enfermedades periodontales en cuanto a la relevancia de la cavidad bucal en la transmisión y la patogenicidad del virus SARS-CoV-2. Y por último, y va a ser la parte más relevante de mi presentación, el impacto de la periodontitis en, como riesgo de severidad para los pacientes infectados y pacientes que sufren esta enfermedad COVID-19. Por último, voy a tratar de reflexionar sobre la plausibilidad biológica de esta asociación, discutiendo los mecanismos que pueden explicar esta asociación entre periodontitis y severidad de la enfermedad COVID-19. Vamos a empezar hablando, repito, muy sucintamente de este virus, virus, como saben muy bien, de hebra única RNA, es un virus relativamente pequeño, de alrededor de 100 nanómetros, y que se caracteriza, por eso se llama coronavirus, de tener esa corona formada por esa proteína en forma de espina, el spike, que es la que le aporta esa morfología tan característica. Esta proteína Spike también es fundamental para la infectividad de este virus, ya que va a utilizar un receptor que es muy prevalente en la membrana de muchas de nuestras células, fundamentalmente de mucosas, este receptor de la enzima convertina angiotensina o el denominado ACE2, que va a ser clave la cupla entre la proteína Spike y el receptor ACE2 para que el virus gane acceso al interior de la célula y penetre en nuestro organismo. Este virus no es un virus desconocido, es un virus que pertenece a una gran familia de coronavirus. Estos virus son muy comunes, son responsables del resfriado común, pero el virus específicamente responsable del síndrome respiratorio agudo severo, que se conoce con las siglas SARS, apareció aproximadamente en el año 2003 en China y tuvo una expansión de animales a humanos, pero tras un periodo de una ligera pandemia, fundamentalmente en el sudeste asiático, se diluyó su infectividad. Posteriormente, unos años después,
10 años después, exactamente en el año 2012, en el Oriente Medio, fundamentalmente en Arabia Saudí, se identificó un nuevo coronavirus del mismo tipo, el MERS-CoV, también producía una infectividad y una patogenia muy alta en humanos, aunque se extendió muy poco del Oriente Medio. También era una filia, es decir, procedente de un dromedario, pasó a los humanos. Y 2019, es decir, casi 10 años después, parece como si hubiera una secuencia cada 8 o 10 años, aparece el SARS-CoV-2, porque es muy parecido al SARS-CoV, pero tiene sus particularidades, sobre todo en cuanto a su infectividad y su agresividad intracelular. También, aunque lógicamente ha habido muchísima discusión sobre el origen de este virus, la hipótesis más plausible y la que defiende la Organización Mundial de la Salud es que es de procedencia animal, no se sabe exactamente si proviene de un vampiro, de un murciélago, perdón, o de un pangolín, pero el caso es que a partir de estos animales que han sido los vehículos que han puesto a este virus en contacto con el ser humano y a partir de ahí ya a través de fundamentalmente de las gotas de nuestra saliva y del contacto íntimo ha comenzado la transmisión que todos conocemos y que ha desarrollado la pandemia que estamos todos sufriendo. Hoy en día sabemos cada vez mejor que la vía fundamental de infectividad de este virus son los aerosoles, es decir, el contacto de gotas de saliva y de estos restos de virus que contienen en estas gotas que pasan de unos a otros y que a través de estas secreciones se transmite. La infectividad es muy importante y de hecho la infectividad es lo que hoy en día quizá tiene más atención, no solamente mediática, sino de investigación, de cómo este virus está mutando para permitir que precisamente esas proteínas spike tengan más afinidad para esos receptores y la ingresión del virus en la célula sea más eficaz. Pero fundamentalmente el punto clave es la proteína spike de la corona del virus y el receptor AG y de hecho pues la mayor parte de las vacunas de nueva tecnología, fundamentalmente de RNA mensajero, que estamos disfrutando en todo el mundo para protegernos de este virus, se basan precisamente en crear anticuerpos que bloqueen esta infectividad, este paso del virus al interior de las células, porque luego después, una vez en el interior de las células, este virus tiene una gran capacidad para replicar y para salir al exterior de células e infectar a otras muchas células y a otros muchos individuos, como se ve en estas fotografías de microscopía electrónica. Este virus en los seres humanos produce una enfermedad que en general es leve, caracterizada por unos síntomas fundamentalmente tos seca, fatiga, fiebre, cansancio, dificultad en la respiración, pero que en un porcentaje de individuos se combina esta infección generalizada con síntomas leves a una infección o a una enfermedad severa que afecta a múltiples órganos de nuestro cuerpo y que en un porcentaje pequeño de individuos, aproximadamente el 5%, se convierte en crítica y obliga a que estos pacientes sean ingresados en unidades de cuidados intensivos y necesiten de ventilación y respiración asistida. Aquí en este
punto en el paso del estadio 2 al estadio 3 de la infección por COVID, existe esta fase hiperinflamatoria, esta tormenta citoquímica, que ha sido definida como el mecanismo fundamental del agravamiento y del aumento de la severidad de la infección COVID-19. Y, lógicamente, este es el punto que más utilizaremos luego para tratar de explicar la plausibilidad biológica de la asociación entre periodontitis y infección COVID severa, es decir, cuando existen complicaciones. Los distintos estudios que se han desarrollado en todo el mundo a lo largo de este año 2019, 20 y 21, fundamentalmente 20 y 21, por supuesto, nos demuestran que las tasas de mortalidad aumentan con la edad, pero también aumentan con la presencia de comorbilidades. Y este, de nuevo, va a ser un punto muy importante para discutir a la hora de evaluar la asociación que hemos estudiado. Otros factores de riesgo claramente demostrados son el sobrepeso y la hipertensión arterial. También son comorbilidades que están asociadas o que han sido asociadas en múltiples estudios epidemiológicos con la periodontitis. Bueno, ya una vez puesto en escena lo que es el virus, lo que es la infección COVID-19, vamos a tratar de discutir juntos si es relevante o no la cavidad bucal en la transmisión y en la patogenicidad de esta infección. A este respecto, nosotros en la Complutense publicamos un artículo de revisión, de discusión, donde tratamos de poner en común en fecha junio de 2020 lo que sabíamos de la relevancia de la cavidad bucal en la pandemia por este virus SARS-CoV-2. Y en este artículo tratamos de responder a las siguientes preguntas. ¿Es la cavidad bucal relevante en la transmisión y patogenicidad del virus? ¿Podemos utilizar antisépticos de uso oral, antisépticos que utilizamos sobre todo para el manejo de enfermedades periodontales tipo gingivitis? ¿Podemos utilizar estos antisépticos para disminuir la patogenicidad y la transmisión del virus? ¿Podemos utilizar la cavidad bucal como el método fundamental de diagnóstico de esta infección vírica? Y por último, la última de las preguntas es la que nos va a servir para vincular con el siguiente investigación, la que tratamos de demostrar si la periodontitis como modelo de enfermedad bucal puede influir en la progresión de la infección por SARS-CoV-2. La primera de las preguntas, si la cavidad bucal es relevante a la transmisión. Pues obviamente, si la transmisión de este virus está facilitada por este receptor ACE2 que se encuentra en las mucosas, pues tenemos evidencia de que hay una expresión de este receptor en la mucosa bucal. Pues sí, existe evidencia y existen distintos estudios que han demostrado claramente que la boca es una puerta de entrada de la ingresión de este virus a nuestras células, es decir, las células epiteliales de nuestra mucosa. Y de hecho, pues si combinamos que nuestro medio ambiente de trabajo es la cavidad bucal con esta alta expresión de receptores y que nuestro medio ambiente de trabajo son precisamente el intercambio de fluidos y los aerosoles, pues parece claro que existe un riesgo en nuestra profesión. Y de hecho se han hecho múltiples estudios sobre distintos protocolos para tratar de controlar este riesgo mediante medidas preventivas eficaces. Y yo soy consciente que la Orden dos Médicos Dentistas ha hecho un trabajo fantástico en desarrollar estos protocolos y en conseguir que la
infectividad dentro de la profesión odontológica de este virus ha sido mínima, por no decir inexistente. ¿Podemos utilizar antisépticos orales para disminuir la transmisión y la patogenicidad de este virus? Pues aquí, lógicamente, existen gran cantidad de estudios in vitro, y estos estudios in vitro han demostrado claramente, sobre todo, povidona iodada y cloruro de cetilperidinio, que tienen eficacia virucida cuando se ponen en contacto con SARS-CoV-2. También clorexidina, aunque clorexidina los resultados no son tan claros. Lo que no tenemos muy claro si se pueden traducir estos estudios in vitro en eficacia in vivo, porque no hay todavía claros ensayos clínicos que hayan demostrado que el uso de estos antisépticos, sobre todo en pacientes infectados por SARS-CoV-2 que son asintomáticos, pues puede disminuir la probabilidad de desarrollar un COVID-19 sintomático. Por eso existen distintos estudios ahora mismo en activo. Por lo menos en España se están haciendo dos, uno en un hospital, el Hospital del Mar de Barcelona, y otro también en Zaragoza, donde precisamente están tratando de buscar una población diana, fundamentalmente pacientes que son antígeno positivos, es decir, se les ha hecho un test antigénico, son asintomáticos, y a estos pacientes, o bien utilizando uno de estos antisépticos o placebo, se les sigue y se les evalúa su carga viral y se les evalúa su posible conversión a pacientes sintomáticos o a pacientes que se hacen pronto negativos. Pero todavía no tenemos unas conclusiones claras de estos estudios clínicos. También tenemos evidencia de que efectivamente la saliva puede ser un adecuado muestra diagnóstica para detectar el virus. Y esto tiene ciertas ventajas porque, como sabéis, tanto los tests moleculares como los tests antigénicos fundamentalmente utilizan la mucosa nasofaríngea, y los tests que detectan anticuerpos utilizan suero. Parece que la saliva sería un vehículo de acceso más fácil, menos morbilidad para el paciente, y sería muy adecuado para hacer tests masivos a distintas poblaciones. Todos hemos sufrido en mayor o menor grado los tests nasofaríngeos que lógicamente parece que te están haciendo un masaje en el cerebro. Y por eso es importante esta investigación, donde nos demuestra que incluso la saliva puede ser más sensible en la detección de SARS-CoV-2 que estos test de nasofaringe utilizados con un pellet de algodón. En este estudio en concreto, precisamente cuando se comparan los swabs nasofaríngeos con la saliva, tanto en las muestras pareadas como en todas las muestras, se ve claramente que existe mayor sensibilidad en saliva, sobre todo en este estudio, donde se ve que a copias más bajas del virus aparece mucho antes en saliva que en el swab nasofaríngeo, lo que demuestra que es plausible que tengamos pronto test diagnósticos perfectamente testados para utilizar masivamente. Y ya nos vamos a centrar en lo que verdaderamente nos trae esta noche aquí, que es para tratar de evaluar
si las enfermedades bucales, en concreto la periodontitis, tiene impacto en la progresión de la infección SARS-CoV-2. Y nos interesó mucho este tema porque llevamos años trabajando en precisamente la introducción que ha hecho el doctor Antonio Duarte sobre las asociaciones entre periodontitis y muchas enfermedades sistémicas, fundamentalmente a través de inflamación sistémica y también del paso de bacterias bucales al torrente sanguíneo y posible colonización a distancia. Lo que yo les voy a desmenuzar con un poco más de detalle es esta publicación que es de enero del año 2021, es decir, del mes pasado prácticamente, y que esto es el fruto de la colaboración de un grupo de trabajo fundamentalmente liderado por Faled Tamimi. Y uno se pregunta, ¿y por qué he tenido que vincularme a un grupo de Qatar y de Canadá para desarrollar este trabajo? Y lógicamente las cosas nunca son por casualidad. El profesor Tamimi hizo su doctorado conmigo en la Universidad Complutense. Es un joven académico muy brillante. Desde la Universidad Complutense pasó a McGill en Canadá, donde pronto tuvo su profesorado en ciencias odontológicas. Él es profesor de prótesis allí en McGill y es el vicedecano de investigación de esta universidad. Desde allí le han reclutado como decano interino en la Universidad de Qatar, en el Hamad Dental Center, y lleva un año de decano interino en esta universidad y precisamente ha traído todo su conocimiento en metodología científica para utilizar un equipo de trabajo muy eficaz en este punto del Oriente Medio. El profesor Tamimi y yo llevamos colaborando científicamente desde hace más de 10 años y tenemos contacto muy cercano a través de varios proyectos de investigación conjunta. Y cuando a mí el profesor Tamimi me dijo la particularidad o la peculiaridad del sistema sanitario de el Emirato de Dubái, de Qatar, enseguida comenzamos a trabajar en este proyecto. Porque allí en Qatar tienen la particularidad que todos los registros médicos y dentales están centralizados y todo nacional de Qatar, todo individuo con pasaporte qatarí, tiene registrados sus récords de salud bucal y médica en una base de datos, independientemente de que estos pacientes hayan sido tratados en entidades públicas o privadas. Sus datos están centralizados y hay solamente un sistema de registros sanitarios para todo el país, donde cada paciente tiene una identificación única y en esta identificación única están todos los registros dentales y médicos. Por lo tanto, era una oportunidad única, probablemente en el mundo, para poder hacer un estudio de este tipo donde existe una obvia dificultad de hacer una exploración bucal a estos pacientes que están ingresados en el hospital y, por lo tanto, hemos utilizado de la mejor manera posible esta gran base de datos de información con la que hemos podido cruzar los parámetros que hemos seleccionado. El diseño del estudio es un estudio casos y controles. Es un estudio observacional, es un estudio donde lógicamente no podemos desarrollar inferencias causales, pero sí podemos evaluar asociaciones a través de datos médicos y dentales cruzados. Nosotros definimos a los casos como aquellos pacientes que eran COVID positivos y que
habían tenido complicaciones. En sus registros estaban las complicaciones hospitalarias, entre las que se incluía la muerte, la admisión en unidades de cuidados intensivos y la necesidad de ventilación asistida. Los controles eran pacientes COVID positivos, pero que habían sido dados de alta sin complicaciones cuando habían sido diagnosticados y evaluados por su infección COVID positiva. Por lo tanto, aquí veis el diseño experimental donde la exposición es la periodontitis, es decir, tendremos pacientes con y sin periodontitis que han tenido complicaciones, casos, y pacientes con o sin periodontitis que no han tenido complicaciones, que serían los controles. Por lo tanto, como criterios de inclusión, los pacientes que nosotros hemos evaluado, todos tenían diagnóstico confirmado COVID-19 a través de un test PCR positivos. Y como veis, hemos evaluado estos pacientes durante el año 2020, fundamentalmente. Estos pacientes tenían que ser mayores de 18 años y los pacientes tenían que ser o bien dados de alta del hospital o haber muerto al final del estudio, que fue final de agosto del 2020. Es decir, entre febrero y agosto hemos realizado la selección de todos los datos de este estudio. Solamente incluimos pacientes en los que obviamente pudimos encontrar registros dentales activos al mismo tiempo que todos los datos de su enfermedad COVID-19. Excluimos a pacientes cuando no tenían radiografías o estas eran de mala calidad y excluimos a pacientes jóvenes porque era muy infrecuente que un paciente joven desarrolle o bien complicaciones COVID-19 o bien periodontitis. El total de la muestra que hemos evaluado, como ven, de 1.000 pacientes con diagnóstico confirmado COVID-19 y registros dentales activos, pues excluimos a 443 porque o bien no teníamos radiografías medibles o habían perdido algo de su información médica. Excluimos a 65 porque eran menores de 18 años y la muestra total fue de 568 pacientes. La variable exposición periodontitis la evaluamos con las radiografías y la evaluamos o bien con aletas de mordida posterior o bien con radiografía panorámica, siempre excluyendo los dientes anteriores, es decir, solamente evaluamos de primer premolar para atrás. Y lo que evaluamos, obviamente, es el hueso interdental midiendo desde la línea melocementaria a lo largo de la longitud de la raíz y calculamos el porcentaje de pérdida ósea utilizando los criterios de la reciente clasificación de periodontitis, la clasificación de acuerdo a la publicación de Papapano y Sanz del año 2018. Cuando teníamos en el registro del paciente tanto las aletas de mordida como las radiografías panorámicas, pues elegimos aquella imagen que era más clara en cuanto a su pérdida de hueso. La justificación de la utilización de las panorámicas, entre otros artículos, está el clásico artículo de Persson, que hizo una comparación de radiografías panorámicas e intraorales para sectores posteriores en cuanto a la medida de la pérdida de hueso y vio un alto grado de acuerdo, por lo tanto podemos justificar. Y recientemente, y lo traigo con mucho cariño, este artículo hecho en Portugal, donde se demuestra igualmente la exactitud diagnóstica de las radiografías panorámicas en sectores posteriores cuando tenemos ausencia de datos clínicos para precisamente realizar ese despistaje
de pacientes con periodontitis moderada, severa o no periodontitis, que es básicamente el desarrollo diagnóstico para la selección de los casos que hemos realizado. Por lo tanto, utilizando el esquema diagnóstico de la clasificación de periodontitis, básicamente agrupamos pacientes sin periodontitis o periodontitis estadio 1, es decir, con pérdida menor del 15%, y pacientes con periodontitis agrupando estadios 2, 3 y 4 cuando era mayor del 15%. Este fue el método que utilizamos de medida para establecer el porcentaje de pérdida ósea y a partir del 15% definimos como periodontitis. Por lo tanto, en el grado de exposición dividimos a nuestros pacientes como periodontalmente sanos o periodontitis inicial, estadios 0 y 1, y pacientes con periodontitis, estadios 2, 4, cuando la pérdida, el porcentaje de pérdida ósea era más allá del 15% de la longitud radicular. Previo al estudio hicimos un examen de calibración, este examen de calibración en el que participé yo mismo con los dos investigadores clínicos de Qatar, obtuvimos un índice de capa, una concordancia del mayor del 90%, y cada una de las radiografías se evaluó por dos investigadores cegados. Cuando había discrepancia entre estos dos investigadores, intervenía un tercero que de alguna manera cerraba el diagnóstico. Y, repito, estos investigadores que evaluaron las radiografías estaban completamente cegados a los datos médicos de los pacientes. Evaluamos no solo las radiografías y los datos de COVID, sino evaluamos toda una serie de factores de confusión, es decir, comorbilidades que se sabe que tienen relación con la severidad del COVID, es decir, desde la edad hasta el índice de masa corporal, tabaco, enfermedad respiratoria crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular y toda una serie de factores que han sido estudiados en relación a la infección COVID. También evaluamos los parámetros de los análisis de sangre que estaban registrados en los registros de estos pacientes. Fundamentalmente utilizamos como biomarcadores el D-dímero, que como saben es un biomarcador de coagulación, la proteína C reactiva, como saben, un biomarcador de inflamación sistémica, la glicosilada, como saben, un biomarcador de hiperglicemia y posteriormente también leucocitosis y linfocitosis como también biomarcadores de inflamación sistémica. Utilizamos fundamentalmente los test sanguíneos cuando el paciente fue primero ingresado en la clínica y posteriormente cuando previo a que fuera dado de alta. Y lo que hicimos, un esfuerzo en hacer un análisis muy riguroso de los datos. Y para ello utilizamos regresión logística multivariante y ajustamos los modelos prácticamente para todos los factores de confusión que han mencionado anteriormente. Ajustamos para edad, para género, para tabaco, para obesidad, para diabetes y para prácticamente todas las comorbilidades. La edad la utilizamos como variable continua, mientras que el resto de las variables la utilizamos como variables categóricas, es decir, diabéticos sí, diabéticos no, fumadores sí, fumadores no, etc. Hicimos también un análisis riguroso de sensibilidad de acuerdo a los grupos de edad, a diabéticos no diabéticos y a fumadores no fumadores, para descartar el efecto
de el que compartían o que puedan compartir factores de riesgo con la comorbilidad que estamos estudiando. Y por último, los datos de laboratorio, también evaluamos su comparativa entre grupos, tanto en grupos COVID como en grupos con periodontitis y grupos cruzados para ver la asociación entre ellos. Bueno, vamos a describir someramente los resultados. Aquí ven algunas de las radiografías panorámicas. Aquí vemos cómo este es un paciente, como ven, aunque tenga pérdidas de dientes, patología dentaria, pero es un paciente no periodontitis, porque no presenta pérdida ósea de más del 15%, mientras que este es un paciente claramente con periodontitis, porque presenta igual que este otro paciente. Aquí tenemos de nuevo otro paciente no periodontitis, no presenta más de 15% de pérdida ósea. Cada una de las radiografías fue medida y evaluada de una manera calibrada. Y aquí ven los resultados fundamentales. Como ven, en color azul, no periodontitis o estadio 1, en color naranja, periodontitis, estadios 2 y 4. Y aquí vemos los porcentajes de acuerdo a los distintos parámetros que hemos evaluado de severidad. Los controles son aquellos pacientes que han tenido una sintomatología COVID leve y, como veis, prácticamente no hay diferencia entre periodontitis y no periodontitis, más en no periodontitis que en periodontitis. Pero cuando nos vamos a las complicaciones, aquí vemos muerte, 92 versus 7, en cuanto a porcentaje de periodontitis versus no periodontitis, admisión a UVI, necesidad de ventilación asistida, y aquí vemos todas las complicaciones cuando agrupamos estos tres parámetros. Cuando hacemos la regresión logística, aquí vemos los datos de los odds ratio no ajustados y los datos ajustados, como hemos visto antes, al resto de las comorbilidades y a los factores de riesgo más importantes. Cuando vemos fundamentalmente los datos para muerte, para admisión a la UCI y para ventilación asistida, vemos que muerte prácticamente 9 veces más, 3,5 veces más para admisión a UVI y prácticamente 4,5 para respiración asistida. Y aquí están todas las complicaciones puestas juntas. Son datos muy claros y datos obviamente estadísticamente significativos. Si nos vamos a los parámetros de laboratorio, pues algo muy parecido. Cuando comparamos pacientes fallecidos frente a pacientes que han sobrevivido, miren las diferencias en cuanto a proteína C reactiva, las diferencias en cuanto a leucocitosis o las diferencias en cuanto al D-dímero. Estos datos son muy claros de la asociación de estos biomarcadores con muerte por COVID, pero también son datos claros cuando comparamos pacientes ingresados en UVI versus no ingresados en UVI o pacientes que han tenido ventilación asistida versus no ventilación asistida. Estos parámetros, si nosotros lo computamos con periodontitis, en azul no periodontitis o periodontitis estadio 1, en naranja periodontitis estadios 2 y 4, de nuevo parámetros muy parecidos, diferencias estadísticamente significativas para proteína C reactiva, para leucocitosis, no diferencias para vitamina D y D-dímero y linfocitos, sí diferencias significativas para hemoglobina glicosilada. Como ven, datos muy claros que obviamente merecen atención por las posibles implicaciones sanitarias que puedan existir y también por cómo podemos explicar
estos datos. Y obviamente, hoy en día conocemos muy bien las vías patogénicas de la inflamación sistémica a partir de las bolsas periodontales. Recientemente hemos publicado con el profesor Jenko, que desafortunadamente falleció justo antes de la publicación de esta obra, los mecanismos que explican la asociación entre periodontitis y enfermedad aterosclerótica. Básicamente son los mecanismos que podemos utilizar para explicar esta asociación entre periodontitis y severidad del COVID. A partir de bolsas periodontales, a partir de pacientes con periodontitis no tratada, el interior de estas bolsas periodontales, existe una práctica unión entre ese biofilm subgingival maduro, complejo, lleno de microorganismos patobiontes que están en contacto directo con un epitelio ulcerado, donde los vasos sanguíneos están prácticamente en contacto con las bacterias de la parte más externa de ese biofilm. Por lo tanto, es perfectamente plausible que a partir de esta interacción patógenos ganen acceso al interior de los vasos a través de mecanismos de bacteremia y colonización a distancia a través del sistema vascular. Al mismo tiempo, toda esa fuente de biomarcadores a nivel local son biomarcadores, productos proinflamatorios que van a pasar al torrente sanguíneo, van a llegar al hígado, van a producir una reacción de proteínas de fase aguda y un claro desarrollo de inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica la medimos claramente en plasma, fundamentalmente a través de estos biomarcadores, que son precisamente los biomarcadores que hemos visto en elevados significativamente en aquellos pacientes infectados por SARS-CoV-2 con complicaciones, con fallecimiento. Además, una segunda hipótesis, la hipótesis de la aspiración de bacterias periodontopáticas y de agravamiento de la neumonía que produce el coronavirus. Esta hipótesis ha sido desarrollada fundamentalmente en Japón, el grupo de Takahashi, y lo que ha demostrado es que las bacterias periodontopáticas lo que hacen es una hiperinducción de la expresión ACE2 en la mucosa del pulmón. Y esta hiperinducción de la mucosa ACE2 hace que el virus se haga más infectivo, se produzca una exacerbación de esa neumonía y un aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias. Esta hipótesis, sobre todo, se ha estudiado alrededor de una de las bacterias del biofilm subgingival más relevantes, el Fusobacterium nucleatum, que se ha demostrado que claramente produce esta sobreexpresión de este receptor en las células epiteliales alveolares de los pulmones y cómo induce la producción por estas células epiteliales de grandes cantidades de interleuquinas, fundamentalmente IL-6 y IL-8, lo que produce una reacción en cadena, un círculo vicioso de sobreregulación de estas células y sobre secreción de citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, esta hipótesis de la aspiración de bacterias periodontopáticas durante los procesos leves de COVID-19 pueden promover un agravamiento por precisamente la upregulación de estos receptores SARS-CoV-2 en las células epiteliales pulmonares. Pues bien, por una de esas dos vías podemos explicar la plausibilidad biológica del efecto de la periodontitis sobre el agravamiento de esta enfermedad vírica tan devastadora que estamos sufriendo.
En esta presentación, que he tratado de que fuera lo más corta y sencilla posible, hemos tratado de introducir primero al virus causante de esta infección, a la infección, que la mayor parte de los pacientes afortunadamente es leve, pero que sin embargo puede ser devastadora en un porcentaje de pacientes. Y hemos estudiado cómo, por un lado, la cavidad bucal puede ser importante en cuanto a la ingresión del virus en el organismo, en cuanto a la transmisión y patogenicidad de ese virus. Y, sobre todo, hemos disecado un estudio que hemos publicado recientemente, donde se demuestra la clara asociación de la periodontitis con la severidad del COVID. Y por último, hemos tratado de explicar esta asociación a través de mecanismos conocidos de asociación de periodontitis con otras enfermedades sistémicas e hipótesis ya más específicas, como la hipótesis de la aspiración de bacterias periodontopáticas como mecanismo de sobreexpresión de estos receptores de las células epiteliales del sistema respiratorio que podrían exacerbar y agravar el proceso de la infección COVID-19. Y con esto termino mi presentación y estoy a su disposición para las preguntas que tengan a bien en formular. Muchas gracias, moito obrigado. Muchas gracias, profesor Mariano, por su exposición, por ese tema y ese estudio que son muy interesantes y ponen cuestiones, muchas cuestiones que creo que podemos hablar un poco. Pero ahora ya los colegas están poniendo algunas. Y la primera de la colega Jussara es sobre el peróxido de hidrógeno, porque aquí también en Portugal hay una recomendación de la Dirección General de Salud que se haga un enjague de peróxido de hidrógeno por un minuto, y más do que con el cloreto de cetilpiridinio o con la povidona iodada. Y entonces la primera pregunta es que si hay conocimiento de una eficacia sobreponible o no con el peróxido de hidrógeno. Bueno, el peróxido de hidrógeno tiene demostrada actividad virucida. El problema que tiene el peróxido de hidrógeno es, por un lado, su morbilidad, destruye las células, y por otro lado, tiene un efecto que cambia la ecología de la boca y puede producir cambios de sobrecrecimientos bacterianos. Por lo tanto, como efecto virucida, probablemente el peróxido de hidrógeno tenga un efecto similar a los otros productos químicos que yo he mencionado. Pero el peróxido de hidrógeno hace mucho que dejamos de utilizar en periodoncia, precisamente por estas alteraciones que produce en la ecología bucal y porque es un producto que puede producir daño tisular evidente. Y por eso preferimos utilizar otros antisépticos con similar actividad virucida, por lo menos in vitro, porque, repito, no tenemos estudios in vivo. Y que tienen menos efectos secundarios. Muito obrigado. Eu tenho aqui uma pergunta do outro colega, do Pedro Pérez, mas se calhar vou-lhe fazer, vou fazê-la mais daqui a bocadinho, no contexto também de outra pergunta que eu gostaria de colocar. Mas o colega Miguel Fraga Gomes pergunta se o uso de colutórios com ciclodestrinas também podem ter uma vantagem. Esta asociación. Pues tengo que confesar que lo desconozco. Con mi mayor humildad, tengo que confesar que lo desconozco. Nosotros hicimos una evaluación muy rigurosa de la literatura
específicamente para evaluar el efecto virucida de los antisépticos de uso regular. Y fundamentalmente hay bastante investigación en Alemania con povidona iodada. Hay también investigación en Japón, en Estados Unidos, en España, con compuestos amonio cuaternario, fundamentalmente el cloruro de cetilpiridinio. Hay también investigación en clorhexidina, pero la investigación en clorhexidina es muy heterogénea. Y estos son los productos. También hay investigación con peróxido de hidrógeno y hay mucha investigación en desinfectantes de superficies, pero nosotros no hemos evaluado desinfectantes de superficies porque nosotros lo que queríamos y lo que evaluamos es el impacto de estos productos en el interior de la cavidad bucal, no como productos desinfectantes en sí mismos. Obrigado. E um aspecto, logo, quer dizer, na importância do seu estudo, um aspecto que eu achei muito interessante é que, desde logo, a prova que a importância hoje em dia de possuir registros eletrónicos de saúde de qualidade, que é algo que se debate muito hoje em dia, enfim, enquanto elemento major na capacidade de gerar conhecimento. Portanto, e o que eu lhe perguntava é como é que vê a evolução desta questão na Europa e nos Estados Unidos, porque, quer dizer, no Qatar já tem, como vemos, registro eletrónico, fala-se muito da real world evidence e da importância de ter saúde de grande qualidade, e gostava que, porque o seu estudo vai exatamente ao Qatar, parte daqui, não é? De uma população que tem registros de saúde eletrónicos com altíssima qualidade e é isso que à partida possibilita o estudo. Como é que vê esse problema nos Estados Unidos? Eu creio que este tipo de registros de alta qualidade centralizados é mais fácil em países jovens e pequenos que em países viejos e grandes. En estos países que además son países afluyentes, que tienen recursos económicos, pues yo creo que es relativamente fácil generar un sistema centralizado donde, porque en el caso de Qatar es todos los individuos del país, todo individuo que tenga documento nacional de identidad tiene su registro médico y dental centralizado. Por lo tanto, es un medio ambiente ideal para hacer este tipo de estudios que no es fácil hacer en Europa, y si yo tengo que mencionar España, pues sería absolutamente imposible. Acho que esta relação entre a periodontite e a COVID-19 pode, aqui, este envolvimento do cytokine storm pode ser bidirecional, ou seja, nós temos alguns relatos de incidência de periodontite necrosante nestes pacientes que têm cytokine burst, e portanto acha que pode haver aqui uma relação também bidirecional entre a periodontite, o cytokine burst e o cytokine burst e algumas formas de periodontite? Puede ser. El problema es que si nosotros evaluamos desde un punto de vista epidemiológico, es decir, la exposición a periodontitis es mucho más prevalente que la exposición a COVID-19 severo. Es decir, los pacientes COVID-19 severo afortunadamente son poco frecuentes y sobre todo son poco frecuentes en individuos de menos de 70 años. Con lo cual, el que haya una relación bidireccional, aunque exista, es muy difícil de probar, porque el número de probandos va a ser siempre muy bajo. Sin embargo, el contrario, es decir, que la exposición de periodontitis, que es algo muy prevalente, influya en el desarrollo de complicaciones de COVID, es mucho más plausible y sobre todo mucho más fácil de comprobar la asociación.
Nós aqui também outra colega que pergunta, a Mariana Caixinha, se já existe alguma evidência de sequelas na cavidade oral em pacientes que tiveram a doença COVID. Entrou cá aqui também na pergunta do colega Pérez, que também perguntava, enfim, se havia outras implicações do SARS-CoV-2 na cavidade oral. Bueno, hay ya bastantes publicaciones, sobre todo en el ámbito de los Estados Unidos, que hablan de una mayor incidencia de, fundamentalmente de fracturas dentarias y de complicaciones probablemente relacionadas con estrés, apretamiento y que conduce a mayor patología dentaria. No es evidente que los pacientes que han sufrido COVID tengan mayor patología periodontal. Esto no existe ninguna evidencia. Sí parece que existe. Lo que pasa es que es difícil de evaluar la relación causa-efecto. Porque durante la pandemia, lógicamente, estamos sufriendo confinamiento, estamos sufriendo restricciones, estamos sufriendo como sociedad dificultades económicas y todo eso pues puede conducir a estados de ansiedad que pueden repercutir en la salud bucal y por lo tanto es difícil de establecer una asociación específica. Probablemente sea más una asociación no específica. O colega Jorge Silveira pergunta qual é que é a sua opinião, já falámos um bocadinho sobre isto, mas ele pergunta qual é a sua opinião sobre, para o facto de haver uma baixa incidência de doença COVID-19 em geral nos médicos dentistas. Bueno, mi opinión yo creo que está muy contrastada. De hecho, hay unos estudios muy bonitos en Corea del Sur y en China, donde se demuestra una mínima incidencia de pacientes infectados por COVID en el ámbito de la consulta odontológica. Yo creo que la razón es que hemos sido antes de la pandemia, la profesión médica con mayor rigor en las medidas de protección de infecciones cruzadas. Yo creo que fuimos la única profesión médica que aprendimos de las consecuencias de la infección VIH de finales de los años 80. Y a partir de aquí mantuvimos una modo de práctica donde la protección frente a las infecciones cruzadas ha sido la norma absoluta en nuestro desempeño. Y yo creo que esa es la razón más importante. Obviamente, con la pandemia hemos reforzado estas medidas y hemos implementado protocolos como el que yo conozco muy bien, que han implementado en Portugal o el que se ha implementado por el Consejo General de Odontólogos en España, que superan con mucho cualquiera de las consultas de atención primaria que existen en el sistema médico tanto español como portugués. Concordo perfeitamente. E acha que medidas, destes reforços que nós agora, na nossa profissão, fizemos nos EPIs, nos equipamentos de proteção individual, vão, independentemente do sucesso da vacina e do desaparecimento da Covid, ou pelo menos da sua grande atenuação no mundo, acha que nós vamos voltar à forma antiga ou, da mesma forma que aconteceu no VIH e na hepatite, vamos continuar agora a manter alguns destes EPIs reforçados como nova, enfim, para sempre, digo eu. Yo creo que sí, yo creo que mantendremos porque yo creo que el grado de sensibilidad de nuestra sociedad va a ser muy alto y yo creo que el paciente va a sentirse mucho más protegido en este ámbito de la consulta odontológica con protocolos estrictos que en cualquier otro lugar. Es como cuando formulamos la pregunta de cuando acabe esto,
utilizaremos mascarillas de modo habitual cuando salgamos y hagamos vida social? Pues es difícil responder a esta pregunta, pero lo más probable es que sea más afirmativa que negativa. También concordo. Aquí o colega Pedro Pérez pergunta se o tratamento, se acha que o tratamento da periodontite vai sofrer alguma alteração por o paciente ter COVID-19. Bueno, a mí me encantaría. Yo recientemente estuve en una palestra en un ámbito de salud pública española y me preguntaban cuál era mi opinión sobre las implicaciones sanitarias de esta investigación. Y yo lo que contesté a este especialista en salud pública es que en España, como en otros países, nuestro sistema de salud pública no considera a la salud bucal como parte de la salud general. Nuestra Constitución estima que todos tenemos derecho a la salud, es un derecho constitucional. Sin embargo, nadie tiene derecho a la salud periodontal porque no está incluida en nuestro sistema de cobertura sanitaria pública. Por lo tanto, yo creo que este estudio, con muchos otros, lo que hacen es demostrar que no existe salud general sin salud periodontal. Y por lo tanto, debe cambiar el sistema como nosotros tratamos a nuestros pacientes de periodontitis, que si tienen acceso a una clínica que pueda aportar servicios de tratamientos avanzados, pues podrá tratarse y si no tiene acceso, pues no se tratará. Y por lo tanto, existe, yo creo, que un desfase entre las necesidades de tratamiento y las posibilidades que tiene la población para tratarse. Yo no sé, Antonio, si he perdido la comunicación porque no soy capaz de escucharte. Bueno, todo está. Hubo aquí un pequeño lapso, pero ya está. Ah, vale, correcto. Yo también gustaba de le preguntar, ahora ya un bocadinho también, se calhar para finalizar, acho que no. ¿Estamos a ouvir? ¿Estamos a ouvir ahora? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? No la escuché. Estaba só a perguntar, aqui a minha neta também está um bocadinho instável, se era como é que vê os estudos futuros nesta área agora, portanto, a partir deste estudo inicial, sobretudo no respeito ao estabelecimento de causalidade e de aumento da variabilidade externa, da generalização de resultados, como é que vê agora, a partir deste seu estudo, qual é aqui o... Sí, bueno, estamos haciendo un nuevo estudio en Qatar. Tiene que darse cuenta que el estudio que hicimos fundamentalmente fue de la primera ola. Ahora hemos hecho un estudio de la segunda y la tercera ola con más número de pacientes. Hemos tenido acceso todavía a más datos médicos. Vamos a analizar bastantes más parámetros y yo creo que la próxima publicación va a ser incluso más completa. Todavía no tenemos acceso, pero estamos tratándolo de tener acceso directo a pacientes, pero es muy complejo porque un paciente COVID positivo, hacerle una exploración bucal, necesitas una serie de permisos y una serie de condiciones que son difíciles, mucho más cuando el paciente está hospitalizado o en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por lo tanto, todavía no hemos llegado
al seguimiento directo de pacientes, pero estamos cerca, estamos cerca. Acha que os efeitos, que indivíduos com periodontite ativa ou inativa, esta relação se estabelece da mesma maneira, com o mesmo tipo de gravidade? No lo sé, pero esto lo vamos a evaluar en esta segunda publicación. Esa es una pregunta muy interesante porque en esta segunda publicación lo que vamos a comparar es pacientes que han sido recientemente tratados frente a pacientes no tratados, para poder evaluar no solamente que tengan pérdida ósea, sino que hayan sido tratados o no. Periodontitis no tratada versus periodontitis tratada, para ver un poco el impacto de eso que podemos llamar periodontitis activa de una manera indirecta, el impacto de tratamiento. Voy a dejar una última pregunta para concluirmos. Se, aqui numa perspectiva futurista, como é que vê a evolução da medicina dentária e a sua relação com outras especialidades? Hombre, yo creo que estamos ahora en un momento muy dulce, muy positivo, porque son tantas las publicaciones donde la profesión médica está, por decirlo de una manera, conforme con la validez científica de nuestras hipótesis. Es decir, cuando hace 15, 20 años comenzábamos a plantear estas hipótesis, nos consideraban muy secundariamente, porque no estaban publicadas en revistas médicas, porque el nivel de asociación no era muy alto y porque había cierta desconfianza de que nosotros estábamos tratando de darnos importancia a través de medir parámetros médicos. Pero hoy en día esto ya es evidente que no es así y que la evidencia es muy potente, no solamente para diabetes, que ha sido desde el principio muy clara la asociación, sino para otras muchas enfermedades. Y usted, Antonio, ya mencionó en su introducción pues artritis reumatoide, Alzheimer y enfermedades pulmonares que hoy en día claramente están atrayendo mucha atención de la profesión médica, incluso en algunos tipos de cánceres, y esta interacción entre el microbioma y las alteraciones tanto genéticas como moleculares en distintas enfermedades, pues creo que va a hacer que nuestra profesión sea cada vez más relevante desde el punto de vista del desarrollo científico del conocimiento de algunas de estas enfermedades. Muito obrigado. Teríamos ainda muitas perguntas, mas o tempo já é diminuto. Eu gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar, o estudo, mas sobretudo a sua disponibilidade em estar aqui connosco hoje, dentro de todo o seu tempo. Portanto, é realmente para nós uma honra muito grande e foi um momento muito bem passado. Aprendemos muito, como sempre, e gostaria muito de lhe agradecer a sua participação e desejar as maiores felicidades para os estudos futuros nesta área, que são tão importantes. Muito obrigado, Sr. Professor Mariano, por ter estado connosco. Um prazer, muito obrigado e boas noites a todos. Como siempre, es un placer estar en Portugal, aunque sea a través del ordenador. Muchas gracias y buenas noches. Adiós, muy buena noche. Gracias por vuestra participación y espero verlos en un próximo webinar.